¿Qué tal? Video tutorial número 26 del curso de Angular JS, en el que seguimos con la creación de nuestro prototipo rápido y lo hacemos creando una galería de imágenes. El primer paso es crear la vista, como habíamos antes, es lo que se denomina en Angular crear el controller, el parcial y las rutas. Y ya sabemos que con Geomam podemos hacerlo todo solo con un comando. Aquí estamos en la terminal. Dentro del directorio de nuestro proyecto, yo espacio angular dos puntos root espacio galería. Yo cuando es así, en este caso nunca se me ocurre ponerle tildes ni cosas por el estilo, así que galería sin tilde, y pulsamos enter. Y como antes, nos ha creado ya el controller galería.js, el parcial, la view, galería html, y también ya ha creado la ruta dentro del archivo app.js, exactamente como veíamos con artículos. Y con esto ya, si ahora pulsamos en el enlace que está unido a galería, ya se nos abre la view por defecto. Como en los otros casos, vamos a empezar por crear nuestro modelo en el archivo galería.js. De nuevo sustituimos el modelo que crea por defecto con el nuestro, pero esta vez, en lugar de crear objetos modelo estáticos en el controller, vamos a definir un conjunto de arrays y crear nuestro modelo de forma dinámica, lo que es mucho más eficiente para construir los modelos, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de datos, que suele ser lo más normal. Vamos a empezar por definir las distintas variables y arrays que vamos a necesitar dentro de la función controller en galería control. Así que nos situamos aquí, borramos lo que había. Primero definimos un modelo vacío al que vamos a llamar pictures. En la siguiente variable, ya muy similar, ya la hemos utilizado, la definimos como base URL y contiene la URL para las imágenes que se mostrarán en la galería de imágenes desde Lorem Pixel. En este caso vamos a usar imágenes de 300x180. En titles, el título para cada una de las imágenes. En keywords, lo que vamos a crear es un array que contiene la lista de todas las palabras clave que se le van a añadir a la imagen en base URL y que hará que se recuperen fotos de Lorem Pixel, food, business, city, sports, fashion. Ya dijimos que las tiene organizadas por categorías y carga solo de ese tipo. Y en la variable dummy test, que ponemos un Lorem Insum que aparecería como el contenido de texto. Una vez que tenemos todas las variables y todos los arrays definidos, ahora lo que tenemos es que crear una función que vaya colocando estos contenidos dentro del modelo pictures. Así que vamos a colocarnos dentro del controller, debajo de la última variable, y vamos a escribir aquí la función a la que vamos a llamar, por ejemplo, addPix. Aquí la vemos. Esta función toma como parámetro de entrada y que hace que un array utilice la función push para iterarse a través de los distintos arrays y actualizar los valores para URL, para título y para el sumario. Y lo único que nos queda aquí es ir llamando a la función addPic en un loop, haciendo que se vaya incrementando el valor de i para que aparezca la cantidad de veces que queramos imágenes. En este caso vamos a poner un valor hasta 5. Como ya sabemos, el array empieza en 0 hasta 5, por lo tanto serán 6 imágenes. Podrían ser las que quisiéramos, desde luego. Con esto ya tenemos completo el modelo. Vamos ahora al parcial, a la view, y sustituimos el código por este otro, en el cual utilizamos ya cosas que hemos visto en muchas ocasiones: ng-repeat, aquí ng-src para acceder a la dirección de la imagen, y después que muestre título y el sumario. Pues si todo va bien, simplemente con esto, salvando los archivos, y aquí tenemos ya la galería, las imágenes con el contenido que indicamos. Vamos a añadir una regla CSS para que las imágenes ocupen el 100% de la columna. Abrimos el archivo main CSS y añadimos una propiedad para thumbnails img, ancho 100%. Volvemos a guardar todo y aquí tenemos ahora ya las imágenes ocupando todo el ancho de la columna y los resultados de momento ya con 3 páginas, de un modo, como puedes ver, rapidísimo. Antes de terminar este vídeo tutorial, dos puntualizaciones.
La primera es que seguir el video tutorial, copiando el código, el ir escribiendo el código y fijándose puede no ser una mala idea, pero ten en cuenta que yo lo estoy escribiendo, lo estoy poniendo también aquí ahora mismo y puede ser que haya algún error. Por ejemplo, ahora mismo al probarlo, resulta que el loren ISO este que hay aquí, que es un string, le faltaban la comilla de cierre, con lo cual daba un error. Igual que ese, pues puede haber otros errores que pueden aparecer. Por eso siempre es bueno tener el código que está comprobado y que se incluye siempre con todas las prácticas que estamos haciendo. En caso de problemas, siempre tienes varios modos de poder depurarlos. En primer lugar, recuerda que cada vez que guardemos en el servidor se lleva a cabo la modificación y aquí aparecen las advertencias. Por ejemplo, aunque esta no da ningún tipo de problema y sigue funcionando, aquí indica que en artículos JS estamos usando los strings, dobles comillas, y tienen que ser simples, de ahí lo de estricto. Igual pasa aquí con algún punto y coma que no pusimos. Esto no dificulta que se ejecute igual la aplicación, pero sí que nos lo advierte y para llevar a cabo el test tenemos que solucionar esas advertencias. Y desde luego, en cuanto no funcione algo, acude al inspector de elementos y en la consola aquí tendrás información sobre lo que está pasando, que suele ser muy útil. Pero una segunda advertencia que sí que es importante, porque si le ocurre a alguno, me imagino que puede acabar tirándose de los pelos. Cuando creamos el esqueleto de lo que va a ser nuestra aplicación, se crea un archivo, ya hablamos del bower.json, en el que se añaden todas las dependencias que se tienen que crear. Aquí estamos utilizando Angular Bootstrap y ya nos ha añadido Bower automáticamente aquí la dependencia, en la que indica el nombre que tiene el módulo y la versión que estamos utilizando. Por alguna razón, que yo me imagino que es algún tipo de bug, a mí al menos me ha pasado en varias ocasiones que sin ninguna razón aparente me elimina esta dependencia, lo que indica que cuando carga no la encuentra y deja de funcionar todo. Con lo cual, si resulta que cargas la aplicación y de pronto ves que no funciona nada, no te preocupes, simplemente entra en este archivo bower.json y comprueba tanto ahora esto como posteriormente vamos a usar ahora en los siguientes videotutoriales en para ver las maravillas que se pueden hacer con tablas utilizando tanto Angular como Bootstrap, pero resultaba que me encontraba con que no me aparecía nada. Era simplemente por esto. Copia la dependencia, vuelve a pegarla y a partir de ahí verás cómo inmediatamente vuelve a funcionar todo. Pues nada más por hoy. Seguiremos en el próximo video tutorial con el prototipo, ya digo, trabajando con tablas. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.